Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, una semana más llena y cargada de energía después de haber pasado un puente delicioso donde quizás muchos pudieron descansar y otros nos tocó trabajar fuerte en las labores del hogar. Sandrita, buenos días, ¿cómo estás? Hola Manu, muy buenos días, aquí estamos iniciando después de este puente festivo, aunque parece que siempre estamos de puente porque estamos en casita, pero bueno, aquí disfrutando esta mañana hermosa en la ciudad de Medellín, hoy martes 21 de julio, después de esa celebración del Día de Independencia en Colombia, ayer una celebración bastante atípica, pero así estamos, viviendo esa situación mundial y pues tenemos que abrazarla, como decimos aquí, y también hay que disfrutar de alguna manera la situación que vivimos. Así es, vivimos una situación supremamente diferente a lo que viviríamos en otra época en este momento, ahora con Colombia Moda, que se celebra la Semana de la Moda y va a ser virtual, pero ahí van a estar esta industria vigente con el tema de todos los textiles, con todas las tendencias que tienen para mostrar y ya la Alcaldía de Medellín ya lo dijo, para noviembre se va a realizar la Feria de las Flores, esperemos que sea una feria también muy bonita y que todos como antioqueños nos apropiemos de ella como siempre. Siempre lo hacemos sin importar la situación que estamos viviendo. Entonces, nada, con estas noticias y con todo esto que estamos hablando, queremos decirles que toda la actitud para seguir afrontando de una manera bonita y correcta esa situación y a cuidarnos bastante. Muy bien, Manu. Y hoy, pues 21 de julio, es el Día del Perro. Vamos a saludar a estos animales sintientes que tenemos en casita. Pues muchas personas disfrutan precisamente de esta mascota. Creo que es la mascota por excelencia. Ahora hay muchas otras, pero yo creo que siempre el perro ha acompañado desde fechas inmemorables al ser humano, y hoy precisamente el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Yo amo mi perro, vemos esa imagen tan linda de un perrito, así que un saludo para estos bellos animales. Así, ustedes saben que nosotros somos súper hinchas pues de los animales, súper mascotas, y los jueves desarrollamos este tema, entonces el jueves esperen a un profesional que nos va a hablar de la perronalidad. Ahí les dejo el dato que Laura Álvarez nos va a conseguir ese personaje, que es nuestra productora, que nos va a hablar de ese tema. Entonces, nada, en este Día Mundial, a respetar a nuestras mascotas, a respetar a los animales, a respetar a estos seres sintientes. Entonces, ahí les dejamos ese dato, pero como siempre, tenemos la frase del día. En este momento se las voy a mostrar para que hoy nos conectemos con esta frase. Entonces, dice: cada persona está viviendo pruebas que no conoces, así que no juzgues. Perfecto para el día. Cada persona está viviendo pruebas que no conoces, así que no juzgues. Tenemos que aprender a no señalar tanto con el dedito, a no criticar tanto, porque no sabemos esa persona que quizás está viviendo detrás de todo eso. Todos tenemos nuestra historia, no todos exponemos de una forma tan abierta lo que sentimos. Entonces, ahí les va el dato. Entonces, ¿qué tal, Sandrita, si nos vamos con nuestro primer invitado del día? Claro, hoy vamos a hablar precisamente de fe. Nosotros los martes nos gusta traer a una persona que nos hable desde sus diferentes creencias, y hoy pues vamos a hablar de un tema: si terminaremos quizá viviendo una fe sin templos. Así que vamos a dar la bienvenida a Gabriel Zifferman. Él es teólogo y coach, y con él pues vamos a ampliar este tema. Gabriel, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, Gabriel, pues bienvenido nuevamente a Mi Parque, Tu Casa. Y ahí estábamos viendo el tema del día, donde es: terminaremos quizás viviendo una fe sin templos. O sea, estamos muy acostumbrados a que el tema de poder ir a dar gracias o poder ir a pedirle al ser que creamos en un lugar específico, en un templo. ¿Será que con toda esa situación que estamos viviendo se va a transformar? Pienso que la religión se está desplazando del templo a la vida cotidiana, y eso es bueno, a la iglesia de la vida. El mismo Jesús, fue la misma experiencia de Jesús. Jesús no fue el Jesús terreno, ¿no es cierto?, histórico, no fue sacerdote, fue laico, podríamos decir, realmente, como teólogo laico. Y él no asentó la salvación
ni el camino hacia Dios por medio de la ley, ni el templo, ni el sacrificio, ni el culto. Evidentemente hay que hacerlo por una razón eminentemente antropológica. Por ejemplo, los ritos funerarios, ¿no es cierto?, los homo o los hominio neandertalis, son antes de la creencia en Dios. Esa creencia en Dios es antes de la fe en Dios, y la fe en Dios es antes de la ciencia de Dios, de la teología. Entonces no tenemos que dejar nuestros ritos, pero tenemos que resignificarlos desde la vida que estamos viviendo ahora, y esa vida tiene que ver más con el Evangelio. Jesús puso el acento en los más desposeídos, en los más marginados. Lo que hiciste a ellos, también lo hiciste. Ese es el primer culto a Dios, y adorarlo en espíritu y en verdad, como dice él. Entonces, cuando nosotros trasladamos la fe, la religión a la vida, podemos ver más lo que pasa al desposeído, lo que pasa entre nosotros, toda esta situación que ahora tenemos en pandemia, donde hay que enfrentar las relaciones. A veces nosotros, mucha gente ocupa el trabajo para evadir, el enfrentar, hablar con su pareja, con los hijos, ¿verdad? Entonces, a veces uno se aturde con el trabajo y deja de lado las relaciones. Ahora hemos tenido que enfrentarlas. Muy bien, entonces vamos a retomar un poquito. Estamos viviendo una época compleja, este tema de la pandemia, que nos obliga a estar en casa, a compartir más con esos seres amados, que a veces en ciertas situaciones se convierten en complejos, porque en esa convivencia también encontramos dificultades. Entonces, ¿cómo de pronto la fe puede ayudar en estos espacios, cuando de pronto se tienen relaciones que en esta época particularmente se vuelven más tensas, quizá porque no salimos, sino que estamos todo el día con esa persona y chocamos? ¿De pronto la fe puede jugar algún papel en esos momentos? Yo creo que sí. Fíjate que la fe entendida en hebreo como emunaj es salto al vacío, es una acción, no es una creencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacer silencio. A veces hacemos mucha bulla, no hacemos silencio. Incluso los cultos de todas las iglesias, uno se sorprende que quiere encontrar a veces paz y encuentra bulla. Entonces, el silencio interior que cada uno de nosotros tiene en su vida secreta, su vida íntima, tiene que ver con hacer silencio. Y en esa medida uno se enriquece, pues se pone en relación con Dios y mejora las relaciones con los demás. Por ejemplo, una meta que se puede poner uno es mejorar el carácter en la casa, ¿verdad? El disminuir los egos, las conveniencias propias, para que la fe, la gracia de Dios inunde ese espacio, y así uno actúe conforme a eso. Entonces, eso me parece que también es muy bueno. Bien, Zifferman, si tenemos que hablar sobre de este tema, ¿qué consecuencias también le puede traer esto a la religión, a la iglesia, a todo esto que se está viviendo, y saber que muchas personas de pronto pueden optar en este momento, después de que salgamos de esta situación, de una fe o de un templo o de una religión que también se reinventó con toda esta situación? Sí, mira, yo pienso que la fe no es solo práctica religiosa, sino, como te digo, es un amor. El amor es un acto de fe en el otro. Entonces, ese acto de fe lo tenemos que estar haciendo continuamente. La misma iglesia lo hizo, el mismo cristianismo lo hizo en el origen. Fíjate que la iglesia se organizó sin conocer los evangelios definitivos, como los conocemos ahora. San Pablo, entre el año 50 y 56, organiza las iglesias, las comunidades. Después de Efesios dice que la iglesia esa ya es universal, etc. Pero fíjate que los evangelios vinieron después, 20 años después que la iglesia ya estaba organizada. Entonces nosotros en la vida cotidiana tenemos más sintonía con el evangelio y el Evangelio de Jesús. Entonces, eso es importante porque San Pablo
ha, en el fondo, como dicen muchos historiadores, ha creado el cristianismo. Entonces, los ritos y todos los cultos se resignifican yendo más allá, al origen, a la fe de Jesús, al Dios de Jesús. Entonces, Gabriel, perdóname que te interrumpa, tú estás hablando de volver al origen, a esa esencia, hablamos mucho desde el punto de vista pues, de la religión católica, pero entonces yo quería preguntarte qué consecuencias posibles puede tener el hecho de que la religión ha tenido que desplazarse, y ya sobre todo como que lo hagas a manera de construcción para dejar un mensaje a todas las personas que nos ven en el parque de tu casa. Bien, quisiera partir desde la experiencia misma de Jesús. Mira, por ejemplo, Juan Bautista no era de familia sacerdotal en sentido pleno por su papá Zacarías e Isabel, que era descendiente de Aarón. Y sin embargo, él se fue al desierto, actuó como un laico, predicó la conversión de los pecados. Jesús fue más allá, fue más radical, sanó enfermos. Entonces, fíjate que ahora nos está importando como consecuencia más la salud mental de las relaciones entre nosotros. Jesús, su primer milagro, lo hizo convirtiendo el agua de tinajas de piedra que te contenían 100 litros, no es cierto, cada una, pero eran usadas para los ritos. Fíjese, es interesante, él lo convierte en vino, y el vino simboliza la alegría del reino, el disfrute de la vida. Entonces, desde Jesús es una invitación a disfrutar la vida, a disfrutar las relaciones, a resignificar los cultos, resignificar nuestros ritos. Se puede hacer desde la vida, desde el Evangelio, desde la Iglesia de la vida. Jesús nos pone el acento en la vida, en lo humano. Antes que lo sagrado, Jesús pone el acento en lo humano. Cuando alguien es muy cercano, o los mismos sacerdotes son muy cercanos, ¿qué admiran de ellos? Hoy, Padre, usted que es humano. Entonces, eso es muy importante. Yo quisiera también dejar como mensaje. Ahí ustedes están viendo el logo, es un movimiento que yo he fundado, se llama Fratesis, sí. Teológica, católica y ecuménica, porque uno dice, Manuela, Sandra, algunos le dicen, pero profe, ¿en qué lugar yo puedo vivir esto? Este reinicio del cristianismo y de la Iglesia, de la vivencia del cristianismo a partir de Jesús. Bueno, por eso he creado ese movimiento que en 30 segundos se los digo, son 5 encuentros. Primero, fraternidad, conocernos, pasarlo muy bien, hacernos amigos, fraternos, hermanos. Segundo encuentro, de formación teológica, para que nadie te cuente cuentos, ¿no es cierto?, y sea formado profundamente en la teología. Tercer encuentro, de espiritualidad, de retiro, de rezos, de oración, de reflexión, etcétera. Cuarto encuentro, de acción con los hermanos que sufren. No los llamamos pobres, los llamamos hermanos que sufren. Y el quinto encuentro, una revisión de vida fraternal. Es decir, todo lo que se puede vivir en el cristianismo, estamos viviéndolo en ese movimiento y al cual los invito a que lo integren. Bien, sí, Fermán. Sí, pues agradecerle profundamente cómo nos explica el tema, y yo creo que con él podríamos tener la hora completa del programa de explicándonos cómo esta situación donde nos estamos dando cuenta el tema de la fe. Ahí estamos viendo en pantalla el contacto de él, de Fermán, y de las redes sociales, por si usted quiere investigar, quiere conocer más del tema. Es una persona muy abierta, en la cual pone sus ideas y en la cual también escucha perfectamente más sobre la religión. Así es. Ahí, por favor, para que se comuniquen, y estamos, católico significa abierto, abierto. Entonces, cuando decimos católico romano, cerramos esa apertura. Somos católicos, abiertos, estamos situados desde la Iglesia Católica con toda claridad, pero desde ese punto somos abiertos a todos, así que bienvenidos y muchas gracias a ustedes, Manuela y Sandra. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque, Tu Casa. Yo creo que ahí quedó resuelta esa pregunta que planteábamos al principio. ¿Terminaremos quizá viviendo una fe sin templos? Pues yo creo que al final eso está en el interior de cada uno y cada uno la va desarrollando.
David, claro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Yo solamente quería decir que aclarar que se trata de un desplazamiento de la, ¿sí?, de la religión a la vía. El templo sigue, pero hay que resignificar todo eso, pero desde Jesús. Muy bien, pues ahí está. Gracias, sí, hermano. Muchas gracias. Bueno. Adiós. Bien, Manu, seguimos aprendiendo y esa es la intención de mi parte en tu casa, llevarles a las personas que nos ven, pues, contenidos que de pronto también les toquen esas fibras y los inviten a pensar. Claro que sí, eso es cierto y ahí seguimos aprendiendo. Recordemos que los martes siempre abrimos un espacio para que otras religiones y para que otros líderes espirituales expongan sus ideas y puedan abrir como, no sé, todos sus conocimientos que tienen frente a la fe y la religión, y aquí en Mi Parque Tu Casa abrimos las puertas también para eso. Pero bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, quiero compartirles la cápsula de bienestar que tenemos en Mi Parque Tu Casa, y esta vez vamos a hablar de la ansiedad. Por eso la psicóloga Catalina Vélez nos expone las herramientas y qué significa la ansiedad, a ver si de pronto usted está pasando por ese momento. Así que ya regresamos, no se muevan, esto es Mi Parque Tu Casa. Hola a todos, mi nombre es Catalina Vélez, soy psicóloga y vengo a hablarles de un tema muy común que es la ansiedad. La ansiedad es una emoción que va muy ligada con el miedo y es una emoción que sentimos todos los seres humanos. Se puede volver patológica si la sentimos constantemente. Esta emoción nos genera respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo como sudoración, palpitación y vacío en el estómago. Les voy a dejar dos tips para que puedan manejar esa ansiedad desde sus casas y aprendan a conocerse. El primer tip es: concentrémonos en la respiración. Nosotros nunca le prestamos atención a nuestra respiración. Cuando nos sintamos ansiosos, empecemos a sentir este vacío, pensemos y concentrémonos en la respiración, como expande los pulmones y los cierra, concentrándonos en esta parte de arriba, que es nuestro pecho, y que la respiración realmente se dé ahí, más o menos durante 5 minutos. La otra técnica es: revisemos nuestros pensamientos automáticos. Los pensamientos negativos nos ayudan a que la ansiedad suba. Cuando estamos ansiosos, pensamos negativo. Entonces, cojamos papel y lápiz y escribamos esos pensamientos. Busquemos el por qué lo estamos pensando y pasemos ese pensamiento a una afirmación positiva. Así nos va a bajar la ansiedad. Espero que les sirvan estos tips. Nos vemos y les mando un fuerte abrazo. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa en esta mañana de martes 21 de julio y hoy tenemos una recomendación con nuestro amigo Giovanni Delgado. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, afortunadamente, aquí estamos, disfrutando esta mañana. Qué bueno. Muy bien, hablamos hoy de colágeno hidrolizado. Vamos a hablar de esos beneficios que contiene ese producto que nos traes para esta mañana a nuestros televidentes. Claro que sí, Sandra. Televidentes, muy buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de colágeno, no cualquier colágeno, con tres características muy importantes, que es un colágeno hidrolizado, que está enriquecido y que está a un superprecio, una promoción muy especial para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. El colágeno, como lo hemos venido diciendo, es una proteína muy importante para el funcionamiento de nuestro organismo. Anteriormente, suponíamos que servía únicamente para aspectos de la belleza, la salud de la piel, de las uñas, del cabello, y efectivamente el que tomaba colágeno se le notaba, los demás lo podían ver en su aspecto, pero se ha descubierto en los últimos tiempos que el colágeno desempeña una función mucho más importante en el organismo al descubrirse su presencia y su vitalidad para el funcionamiento del cuerpo en articulaciones, tenemos más de 360 articulaciones, en los músculos tenemos más de 640 músculos, en los huesos tenemos 206 huesos, es decir, muchos tejidos que son muy importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo necesitan colágeno para su buen funcionamiento, con un pequeño agravante, Sandra y televidentes, y es que alrededor de los 25 años, con tantos cambios que sobrevienen sobre nuestro organismo, la presencia de colágeno y la capacidad de asimilación del cuerpo empieza a disminuir paulatinamente y se empiezan a sentir los síntomas. Hay muchos síntomas que son notables y perceptibles a primera vista, la salud del aspecto, piel, uñas, cabello, pero también nos empiezan a doler las articulaciones, calambres en los músculos, dolores en todo tipo de articulaciones, en el cuello, la circulación, empezamos a sentir adormecimiento en las manos, dolores focalizados en algunas partes de nuestro cuerpo que se deben en gran parte de las ocasiones a la pérdida de colágeno en nuestro organismo.
Entonces se puede decir que ese es un producto que se debe empezar a consumir a partir de los 25 años, Giovanni. Correcto, Sandra, televidentes, es la edad indicada. Toda la vida hay que tener una dieta rica en colágeno. En la canasta familiar hay algunos productos con presencia de colágeno, sin embargo es necesario que sea hidrolizado para que el cuerpo lo pueda absorber y lo pueda procesar eficientemente. No hay que esperar a tener que curar para poder tomarnos un colágeno de calidad y que sea hidrolizado. Es bueno prevenir, así que si usted ya sufre de algún dolor en la articulación, en músculos o de deficiencia de colágeno, no es tarde para empezarlo a tomar, pero si aún no aparece, también es una edad o una época propicia para empezarlo a hacer. Muy bien, hay gente que nos pregunta, ¿qué es esto, el colágeno hidrolizado? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cuál es la diferencia de un colágeno normal? El colágeno normal que encontramos algunas veces en farmacias, tiendas naturistas, sin que sea hidrolizado o en la canasta familiar, es una molécula muy pesada, así que nuestro organismo la consume y asimismo la elimina aprovechando muy poca cantidad. Al hacer el proceso de hidrólisis, hace la molécula mucho más delgada, y al hacerla mucho más delgada, esos tejidos que están demandando colágeno, el cuerpo los puede transportar mucho más fácil y poder sanar o poder, digamos, compensar esa falencia de colágeno. Muy bien, ¿cuál? Muchas gracias. ¿Cuál es la promoción, la oferta que traes para nuestros televidentes de Mi Parque Tu Casa el día de hoy? Tenemos una oferta insuperable y muy especial. Nuestro colágeno, además de ser hidrolizado, es un colágeno enriquecido con más de 11 elementos, calcio, hierro, tiene complejo B, que es muy importante, tiene efectos analgésicos y sobre el sistema nervioso, vitamina C para las defensas, y además de ser el colágeno hidrolizado que los clientes saben, que tiene un precio costoso en el mercado, los que lo consumen saben que es un producto de costo elevado, alrededor de los 90 a 100 mil pesos. Hoy los televidentes de Mi Parque Tu Casa tienen la oportunidad de tener este producto por 59.900 pesos. Pero no solo eso, Sandra, televidentes, es un colágeno enriquecido, hidrolizado, y si usted está dentro de las primeras 27 llamadas, quisiéramos ofrecerlo a todas las llamadas, pero dentro de las primeras 27 llamadas, así que llamando ya al 609-0110, va a tener la posibilidad de llevar no solo un frasco de colágeno hidrolizado, sino dos tarros de colágeno hidrolizado, 400 gramos en polvo, por 59.900. 609-0110 y 310-513-4100, llamadas perdidas o WhatsApp los vamos devolviendo. Recuerden que nuestro domicilio es gratis, estamos ubicados en Medellín, pero desde Niquí hasta Las Estrellas se los llamo hasta la puerta de su casa sin costo adicional y un pequeño recargo para envíos nacionales, lo que cobran las empresas logísticas. Así que no deje pasar esta oportunidad, se lo repito una última vez: dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por el precio de uno, 59.900, al 609-0110, y llamadas perdidas o WhatsApp al 310-513-4100. Una promoción para no dejar pasar. Muy bien, gracias Giovanni por esa información, ya me aprendí los teléfonos, así que los televidentes también lo tendrán muy claro, y pues tú sabes que siempre eres bienvenido a este espacio de Mi Parque Tu Casa. Feliz día. Igualmente, gracias. Muy bien, seguimos avanzando en Mi Parque Tu Casa. Yo sé que Manu estaba muy atenta y tomando nota con el colágeno, siempre hay que estar... Claro que sí. ¿Sí o no? Además porque yo ya pasé los 25 hace mucho rato. Y yo también. Pero bueno, no esperar tampoco eso. Además, si ya pasamos los 25, tampoco pasa nada. Podemos empezar, como dice Giovanni, nunca es tarde. Así ya empecemos a tener dolencias, pues mira, también viene bien. Así que vamos claro a seguir sí. Hablando de bienestar, ¿sí o no? Es el tema que traemos a continuación. Sí, es. Hablamos mucho y sabemos que Mi Parque Tu Casa es un programa enfocado a la vida saludable, y por eso hoy queremos hablar de bienestar integral. ¿Qué es eso? Por eso saludamos a esta hora a Luza Gómez. Ella es coach. Le voy a leer, porque voy a sacar acá el iPad para leer lo que es esta mujer, porque ella es wellness especialista en fitness, nutrition and health and wellness coach. En traducción, Luza, ¿qué es todo eso? Manu, Sandra, hola, muchísimas gracias por esta invitación. A ver, ¿qué es eso? Eso es mucho y es nada, eso es como un pedigrí que muchas veces te tenemos que hay que contar. Realmente mi formación inicial es diseñadora gráfica, me he desempeñado los últimos años como consultora y como
coach y facilitadora de procesos grupales, de procesos de transformación, y hace 5 años la vida me dio un vuelco de esos así sabrosos y entré al mundo de hacer coach nutricional y el mundo del bienestar integral, porque empecé a experimentar por experiencia propia ese cuento de que habían muchas cosas relacionadas que generaban no solamente nuestra salud, sino nuestra felicidad, armonía y plenitud. Me gusta como lo define Luza, la vida me dio un revolcón de estos sabrosos, de estos que a veces nos cogen incluso desprevenidos y no sabemos qué está pasando y empezamos a tener dolencias físicas o las cosas no nos fluyen bien en nuestra relación de pareja o en el trabajo. O llega una pandemia. Exacto, yo creo que ese tema que traemos hoy de bienestar integral llega precisamente en una época pues muy, muy compleja, y yo quiero que partamos de ahí, Luza, y nos cuentes un poquito entonces, ¿qué es eso de bienestar integral? Ok, ¿qué es eso? Más que un fenómeno de moda, porque es un tema que se ha tocado mucho últimamente, pensemos también en el origen de este asunto. Somos unos seres multidimensionales. Hoy empezamos a hablar de que somos seres físicos, que somos seres intelectuales o que tenemos una dimensión que es cuerpo, por decir algo, que es mente, que es espíritu, que es corazón, que es emoción. Y decimos también que tenemos una quinta dimensión, que son nuestras relaciones, pues porque vivimos en una sociedad y tenemos relaciones con el entorno y con otros seres humanos. Si partimos de eso, entonces podríamos decir que hablamos de 5 bienestares. Hablamos de un bienestar físico, de un bienestar social, de un bienestar emocional, un bienestar intelectual y un bienestar espiritual. ¿Qué es eso entonces? ¿Cómo se come eso? Hablamos de un bienestar físico, que es básicamente nuestra actividad física, nuestra alimentación, el manejo del estrés, del tiempo libre, del ocio, del sueño. Hablamos de un bienestar social, que es el bienestar que se genera en nuestras relaciones con nuestros amigos, cuando tenemos una relación de pares, cuando tenemos una red de apoyo de personas alrededor y vivimos en colectividad. Hablamos también de un bienestar que llamamos un bienestar emocional, entonces es la validación de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias sensaciones, es la conciencia de cómo me afectan o cómo genera consecuencias buenas y malas, y las cosas que pasan a mi alrededor y general, y con eso realmente también yo cómo reacciono ante ellas. Hablamos de un bienestar intelectual, que es ese bienestar mental, que no solamente es lo que sé, lo que aprendo, lo que me siento importante, lo que siento que tiene valor por un quehacer o por un conocimiento que tengo específicamente. Y por último, el bienestar espiritual, que lo da mi sentido de trascendencia, mi creencia en un ser o una fuerza superior, mi sentido de solidaridad también y de alguna forma de compasión por mí y por los otros. Algunos modelos internacionales de bienestar integral hablan también de un bienestar ambiental, que es lo que nos rodea, de hecho el espacio donde estoy, ahí empieza también a estar el espacio estético, higiénico, organizado, y me empieza a dar otro concepto de bienestar, y se habla también de un último bienestar, que es el ocupacional, y de él se infiere el bienestar también financiero, ¿sí? Que es como lo trabajamos muchas veces también a nivel organizacional, eso es el bienestar. Luza, ya después de esta super explicación que nos acabas de dar, me parece, y yo no sé, me perdonan, supremamente retador el tema de tener esos 5 aspectos de bienestar integral y que uno pueda tenerlos unidos, enlazados, para obviamente tener ese bienestar que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para conectarlos? Porque puede que yo en mi parte emocional esté súper bien, pero en la parte con las relaciones sociales no me vaya tan bien, y yo creería que pues encontrar el balance y no estar buscando esa perfección entre los 5, porque no sé si uno pueda y alcance a conseguirla. Bueno, ese es el ideal, Manu. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a crear conciencia de la conexión que hay entre esos bienestares, porque posiblemente históricamente los hemos trabajado de forma independiente. Entonces hemos creído que ir a hacer gimnasia diario o ir al gimnasio tantas horas o hacer pilates o hacer yoga es suficiente a nivel físico, o comer comida medianamente saludable o dietética. Sí, o creemos que tener muchos amigos y una vida social agitada ha sido suficiente. O hay personas
personas que dicen que validan sus sentimientos y le van tirando la agüita sucia a cualquiera, y el concepto de empatía a nivel emocional no está, sí, y simplemente con entregar lo que piensan creen que es suficiente, o con tener uno, dos o tres doctorados, o tener un puesto con una jerarquía X en mi bienestar intelectual, o que el bienestar espiritual, como lo tocó un... Muy bien. Bien. Se nos está yendo en este momento Luza. Vamos a tratar de retomarla porque estamos hablando de un tema bien interesante. Es el bienestar integral. Ahí volvió. Espérame que nos está diciendo que ahí volvió. A ver. Luza. Luza, ahí nos ves. Ahí estamos. Volví. Ay, qué maravilla. Volví. Bueno, seguimos entonces. O que, por ejemplo, a nivel espiritual, como veíamos con el invitado anterior y con el tema, era suficiente con ir al templo o con encomendarme cuando necesito a un ser superior. Hoy entonces buscamos esa relación. Yo, para explicar esa relación que hay entre estos bienestares, la forma más clara que tengo es a partir del principio que habla, por ejemplo, la medicina funcional o la medicina integrativa. Y es decir, que nuestro alimento, y ojo, no estoy hablando de que nuestro alimento es solamente lo que comemos por la boca, es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que tocamos, ¿sí? Nos alimentamos por todas partes. Entonces, hablar de que este alimento es energía, nos da energía, uno, nos da conexión, nos da información y nos da medicina. ¿Qué significa eso? Ahí es donde está el clic de este asunto. El que hagamos conciencia de que nos alimentamos por todos los sentidos, por muchas partes, no solamente yendo al gimnasio, trotando, jugando con el perro, sino que todos estos elementos nos dan energía y nos dan fuerza, nos dan pila. No solamente las calorías que hay en una alimentación, en un alimento, una comida, sino las palabras que me dice alguien, la imagen que veo, la fotografía, el ambiente, la velita. Todo empieza a ser de alguna forma energía que me alimenta y que me da fuerzas, sí, no solamente, o sea, lo que como. Ahorita hablabas de un bienestar ambiental y yo me quedé con eso, sí. Porque de todas formas estamos viviendo una situación que no es ajena para nadie, es una situación que nos afecta a todos a nivel mundial. Tiene que ver entonces eso con lo que estamos hablando, es decir, podríamos decir que no estamos precisamente en un ambiente de bienestar ambiental por la situación que vivimos en la actualidad. Podríamos decir que no, pero yo quisiera decir que sí, que tenemos toda la oportunidad del mundo. De hecho, cuando Manuel ahorita preguntaba de cómo volvemos esto integral y posiblemente tenemos muy desarrollado uno y muy poquito el otro, la primera clave es empezar a generar conciencia un poquito de autoevaluación, porque yo antes creía que con ir al gimnasio todos los días estaba bien, o con tener un mercado saludable, o con tener una familia de determinadas características, y nos damos cuenta que es todo. Pero entonces, eso que tú dices, Sandra, es fundamental, porque en este momento en pandemia exactamente tenemos la gran oportunidad de vivir como un micro laboratorio de bienestar. El hogar es una burbujita donde se pueden presentar estos bienestares, estos cinco bienestares de forma clara. De hecho, es un ejemplo hermoso para hablar de estos bienestares integrales. Nos están dando la oportunidad entonces de nivelarlos y de desarrollarlos simultáneamente. Mi madre, sabiamente, toda la vida no nos dijo una cosa, desde que estábamos pequeñitas, nosotros somos cinco mujeres, y nos decía, hagan de la casa un hogar, hagan del hogar un mundo. Entonces, hoy nos están diciendo que nuestra casa es un mundo, hoy nuestras casas son el gimnasio, el aula de clase, es la oficina, es el restaurante. Sí, entonces empezamos a ver que hay esa posibilidad de que hasta es el bar, la discoteca, es la sala de cine. Entonces todo está en esa casa. Hoy entonces la invitación es a eso, es a que empecemos a nivelar, tú lo decías, Manuela, a equilibrar, a buscar el equilibrio entre esto. Yo hoy veo pues pacientes, Luza, por coaching, dime. No, dale, termina esa idea para preguntarte, okay, para que respondas de una vez rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a otro corte. ¿Qué tres prácticas que me ayuden a conseguir ese bienestar integral?
Perfecto, listo. Entonces, cerraba el tema anterior diciendo que pues hay personas que hoy, como tenemos la oficina en la casa, entonces trabajan ya no las 8 horas, sino 12. O cuando, como está en la casa, entonces ya desplazan todo. Entonces, buscar básicamente cómo empiezo a tocar esos otros elementos. Prácticas hermosas. Uno, hacer un rincón. Hacer un rincón en la casa, un rincón cozy, un rincón cálido, ese rinconcito con los cojines, con la fotografía de alguien, con la velita de aromaterapia, para que podamos empezar a tener como un templo en casa, un templo que no es solamente para orar, para meditar, para relajarnos, para leer, para recostarnos con el gato, para abrazar al ser amado un rato, empezar a tener ese espacio que es un poquito como mi rincón secreto, es una de las prácticas hermosas de bienestar. Otra de las prácticas lindísimas es empezar a detectar qué hacemos en mecánico, qué hacemos en automático. Posiblemente seguimos bañándonos en automático. ¿Qué pasa si empiezo a sentir el agua que corre por mí? Si me demoro un poquito más bañándome, si ese champú, esa crema, esa aromaterapia, esa crema para las manos que tenía guardada hace 1000 años, la saco y me doy el lujo de podérmela echar, o sino cuando. Yo soy el principal invitado. Sería otra práctica hermosa. Lo otro es empezar a hacer rituales de cuando voy a la cama, ese tecito por la noche, cuando sirvo el almuerzo, como la mesa está hermosamente servida para mí y para los míos. Ese cuento de cambiar la decoración del baño o sacar las toallas que tenía guardadas por si las moscas o para la visita, o la sábana en la cama que está preciosamente arreglada. Son elementos de bienestar a los que no les dábamos valor antes, pero que hoy posiblemente por el tiempo que pasamos en casa, entonces no solamente es cocinar saludable, no solamente es hacer un poquito de ejercicio, no solamente es meditar un rato en la mañana, el sacar el rato para conversar de temas que antes no hablábamos, o ver la película y hacer una sentada para poder ver un montón de películas en Netflix, o sentarme a trabajar en el computador. ¿Qué podemos empezar a hacer? Empezando por ese espacio donde estamos trabajando. Todos estamos montando home office. Entonces, ¿qué tengo alrededor? ¿Qué no tenía en mi oficina que hoy sí puedo tener? ¿Sí? ¿Cómo hoy puedo estar descalzo? ¿Cómo hoy me puedo sentar al lado de la ventana o en el balcón? ¿Qué empieza a pasar con todo eso? Yo creo que es como resignificar todo y me gustan mucho esas prácticas que nos has dejado aquí, ese rincón sagrado, bonito. Luego hacer conciencia de cada cosa que estamos haciendo en ese momento, cómo lo estoy haciendo y centrarnos. Y también eso de los rituales, me encantó. Luisa, yo quiero agradecerte en nombre de Manuela y mi propio nombre y en nombre de todos los televidentes, porque yo creo que este tema que tratamos hoy es muy propicio para lo que vivimos, lo de la pandemia, y porque es una enseñanza para la vida. Qué bueno que estés con nosotros hoy. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y por preocuparse por temas como estos. Muchas gracias. Luisa, muchas gracias a ti. Ahí estamos viendo tus redes sociales, @somoswellness.co. Gracias, porque ahí también encontramos mucho contenido que en este momento nos sirve para el tema de la cuarentena, de la pandemia, de no solamente de ejercicios mentales, espirituales, sino que también vemos mucha parte de cocina. Después la tenemos que tener de invitada para que nos prepare algo bien rico. ¡Delicioso! Porque yo sé que esta mujer es toda una cocinera. Así que, Luisa, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Un abrazo gigante. Okay. Chao. Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Luisa Gómez, ¿cierto? Lo he dicho bien. Así bien. Es. Manu, entonces, ¿nos vamos a...? Entonces. Dime. Sí, una pausa, ¿ok? Sí, vamos a hacer una pausa. Usted mande, mande usted que usted la que manda acá, no mentira, de una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa. Y ya regresamos con más contenidos porque vamos a hacer lettering. ¿Qué es lettering? ¿Para qué nos sirve como terapia? Es una cosa deliciosa. Ya volvemos, no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Ya. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa en esta mañana y llega el momento de cerrar el programa porque tenemos precisamente para este momento un tema que se llama lettering y es una terapia para relajar. O sea que vamos a terminar muy relajados este espacio. Invitamos a Carolina Mejía, que es publicista, y con ella vamos a aprender un poquito acerca de este. Esto es un arte realmente, porque maneja la paciencia, la relajación, y con ella aprendemos acerca de esto. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Mil gracias. Bienvenida, qué bueno que estés aquí.
Carolina, qué delicia poder tener un parque en tu casa, y vamos a hablar del lettering. Yo siento que esto se puso como de moda hace poco, donde ya todos podemos como acceder a esto, porque yo no recuerdo cuando estaba en mi adolescencia que habláramos de lettering. Hablábamos cuando hacíamos las cartas, pero yo creo que no sabíamos que estábamos haciendo lettering. Entonces, uno, para que aterricemos a esos televidentes que en este momento se están conectando y dicen, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lettering? Ok, bueno, primero les voy a aclarar como tres conceptos del tema de esto, de qué es el mundo de la caligrafía, porque el lettering está dentro de ese mundo de la caligrafía, y digamos que están como mal manejados los conceptos, pero eso no importa, porque al fin y al cabo es un arte, es una terapia, y es perfecto si la practicamos, y especialmente los niños o jóvenes, que es una terapia excelente para ellos. Mira, la caligrafía tiene muchas ramificaciones y tiene muchas familias de letras. Entre esas, la que nosotros estamos llamando en este momento lettering, que digamos que está mal llamado lettering, porque esta es una caligrafía que se hace con unos marcadores o con pinceles. Esa es, digamos, como la definición. Es una caligrafía brush o caligrafía con punta pincel, basada en una familia que se llama copperplate, que es esa caligrafía inglesa tradicional que habíamos visto durante toda la vida. Lo que pasó es que migró, se modernizó y se está haciendo ahora con pincel. Antes se hacía con pluma y ahora se hace con pinceles. Lettering como tal, y yo les voy a mostrar aquí un libro, es diseñar a través de letras. O sea, como no sé si ustedes se acuerdan, hay unos afiches como de los años 60, donde tú mezclas un montón de caligrafías y se ve algo como esto. Sí. Eso es lettering. O sea, es que tú diseñes afiches o portadas de libros o nombres de restaurantes o marcas. Eso es lettering. Lo que está de moda ahora es caligrafía brush con punta pincel. O, ¿qué es esto? Que este es mi libro, que es la técnica de cómo aprender a hacer esta letra, que aquí se las voy a mostrar así, y ya vamos a hacer unas demostraciones de cómo se hace esta letra. Entonces, esto sería la familia de la caligrafía brush o con pincel basada en copperplate. Muy bien. Es como la explicación y la idea. Yo quería preguntarte algo, Carolina. Sí. Yo sé que vamos a hacer enseguida una demostración, pero, por ejemplo, hay personas que no tienen muy buena letra. De hecho, en mi caso particular, yo estudié en un colegio de monjas y nos insistía mucho en la caligrafía, hacer la letra pegada. Y bueno, finalmente yo soy un desastre y hago la letra mayúscula, en fin. Las personas que de pronto tienen un caso similar al mío, pueden aspirar algún día a hacer el lettering, hacerlo de manera bonita, porque es que eso es un arte. Es un arte, a mí. Yo no te voy a hacer, me voy a decir mentiras, ni te voy a pintar pajaritos en el aire, porque esto lo vas a aprender de la noche a la mañana. Esto es como, yo te voy a poner una comparación. Esto es como cuando tú vas la primera vez al gimnasio, a la clase de aeróbicos, y tú eres supremamente descoordinada. Así es el lettering. O sea, tú cuando empiezas vas a estar muy descoordinada y vas a decir, no, esto es horrible, no sirvo. Pero ajá, todo es práctica. En todas las cosas que entre el manejo del cuerpo, y en este caso la mano, la práctica es lo que te mejora en el baile, en la música, en la pintura, en lo que sea. Entonces yo sí te digo, hay que practicar mucho para que te vuelvas bueno. Muy bien. Carolina, sí, pues, me encanta porque la práctica, lo que hacen eso también es conseguir un poco de paciencia, conseguir un poco de calma, y uno puede aprender su velita, que ya la aprendimos a hacer aquí en el parque de tu casa, y empezar a soltar la mano y a relajarnos, porque muchas veces necesitamos como canalizar esa energía tan fuerte que tenemos durante todo el día, y lo podemos hacer por medio de esto. ¿Qué tal si vamos a la práctica y te voy a poner en este momento tú? Si te quieres, te tienes que desplazar, ¿cierto? Vamos a la práctica para que veas. Y voy a cuadrar bien la cámara ahí para que nos quede bien. Perfecto. Listo, ahí tenemos la cámara. Ya para que ella. ¿Me siguen oyendo? Muy bien. Sí, sí. Seguimos oyendo. Pues entonces, voy a hacer una palabra que pues hasta la hemos usado mucho
ahora en este programa que se llama Paciencia. Sí. Porque en esta cuarentena yo creo que lo que hemos aprendido casi que sin querer y sin ganas es a tener paciencia, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a escribir paciencia y mientras la voy a escribir yo les voy a explicar algunos trucos que tiene esta caligrafía para que más o menos pues vean lo primero. La hagamos. Bueno, yo listo, siempre, vamos, adelante para que la veamos. Yo siempre trabajo primero con lápiz, o sea, siempre hago un boceto a lápiz porque así sé si me queda en el centro, si me equivoco, si me tragué una letra, lo que sea. Entonces vamos, voy a escribir en minúsculas porque es para que veamos bien. Entonces voy a escribir paciencia, sencillo. Miren que aquí hasta no me alcanzo. Por eso es que a mí me gusta hacer el lápiz, porque así yo ya sé que me tengo que mover un poquito más para acá. Ajá. Y ya después lo borro. Ya calculas, muy bien. Y ya después entonces seguirías con el marcador. Sí, eso después se puede borrar perfectamente, lo hice muy suave. Sí. Entonces, las herramientas que se usan para esto son marcadores de punta pincel. Este marcador que es ideal para esto. Hay muchísimas marcas y en las papelerías nos pueden encontrar, en Medellín venden, hay muchas personas que venden, o sea, no es que, ay, Carolina, esos solo son marcadores americanos, no, esto se consigue allá en Medellín perfectamente. También se podría trabajar listo con un pincel normal, con un pincel como de acuarela. Claro, si sí, quieres, vas hablando y vas poniendo en práctica, porque ya nos quedan 2 minuticos, entonces queremos ver el resultado. Lo básico es que cuando tú bajas, haces fuerza. Y cuando subes solamente lo haces con la puntica del marcador, ¿cierto? Entonces, claro, ustedes me van a ver a mí y lo van a ver súper fácil. Esto tiene, como les digo, tiene muchísima práctica, pero esa es más o menos la teoría. Y ahora con los muchachos en las casas, con las niñas, ya desde los 8 años ellas ya saben escribir y ya pueden empezar a practicar este acto. Hacia arriba suave y hacia abajo hay que hacer. Hacia abajo fuerte, miren que el pincel se dobla, no se daña el marcador, para eso son, porque tengo muchas alumnas que me dicen, ah, pero se ve hermoso. Duro, lo daño, no se daña, para eso es. Ok. Se ve hermoso. Entonces vean toda la paciencia que uno tiene que tener, sí, para lograr eso tan bonito y la práctica. Eso es de hacerlo despacio, es de tomarse su tiempo, es disfrutarlo, es hacerlo como si fuera como un dibujo, ya haciéndolo como lettering. Entonces ya uno después le puede escribir acá. Entonces yo lo voy a poner acá a mí. Esta sí es mi letra normal. Ajá. Muy bien. Aquí también estamos viendo las redes. Caro, te invito a que te pases a la otra cámara, por favor. Muy bien. A ver si te vemos ya en la otra cámara para despedirte y agradecerte. Ahí estamos. Agradecerte por mostrarnos esto. Ahí estamos viendo en pantalla también paciencia y cómo podemos lograr todo este arte de conectarnos también con la escritura, conectarnos con esa terapia que nos ayuda como a relajarnos también. Caro, ahí estamos viendo tus redes sociales en pantalla. Muchas gracias. Además, porque Televidentes, ella obsequia uno de sus libros, el que nos estaba mostrando ahora, para que uno de nuestros televidentes pueda empezar en práctica esto y hacer toda esta terapia de relajarse y de conectarse con el lettering. Lo vamos a sortear el día de mañana, que tenemos a nuestra compañera Cana Jiménez de redes sociales, y mañana volvemos a hablar del tema. Caro, gracias por el regalo, gracias por estar en parte de tu casa, gracias por mostrarnos este arte. Y las invito a que me sigan en mi Instagram, que ahí pongo muchísimos tips y tengo likes y todo de letrita que aprendan. Así será. Carolina, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo para ti. Y se nos acaba el tiempo, Manu. Agradecer precisamente a Carolina, Luz, a Gabriel por hacer parte de este programa, por aceptar el reto de estar con nosotros. Nos vemos mañana, 9:30. Chao, un abrazo. Chao. Adiós.